características. Persona egocéntrica. Es muy posible que alguna vez en tu vida, te hayas topado con personas egocéntricas, aquellas que únicamente hablan de sí mismas y parece que todo, absolutamente todo gira en torno a ellas o tienen licencia para hablar de cualquier cosa. Una personalidad egocéntrica suele estar ligada a la arrogancia, la ambición y, en algunos casos, al exhibicionismo. Las personas con este tipo de personalidad tienden a pensar que son la persona más importante de la sala y que todos los ojos deben estar puestos en ellos en todo momento. Las personas que no pueden preocuparse menos por las opiniones de otras personas y solo se enfocan en las suyas son egocéntricas. Cuando decimos que alguien es egocéntrico, queremos decir que solo ve el mundo desde su punto de vista. En otras palabras, carecen de la capacidad de empatizar y no se preocupan por las consecuencias de sus acciones. 1. Falta de empatía. La falta de empatía es la incapacidad o dificultad de dejarse a un lado para poder comprender o sentir lo que vive otra persona. Una persona sin empatía vive inmersa en su realidad e ignora las luchas, problemas, sentimientos o pensamientos de otras personas. Buscarán su propio bien de una manera egoísta y sin compromiso. Hacen la vista gorda con respecto a su entorno y realmente creen que todos deberían actuar, sentir y pensar como ellos. 2. Falta de autoestima. Aquellos con personalidad egocéntrica usan una máscara de confianza frente a los demás. Este disfraz en realidad esconde su profundo sentimiento de inseguridad, baja autoestima y miedo. Suelen transmitir esta falsa confianza para que los demás crean que todo lo que dicen es cierto. Las personas egocéntricas quieren que los demás validen sus opiniones en todo momento. El egocentrismo es un mecanismo de defensa. En otras palabras, es una estrategia psicológica inconsciente que la gente usa para evitar enfrentarse a la realidad y mantener su propia imagen. La personalidad del ego toma el sentimiento de uno mismo como su núcleo y no es fácil ser considerado y comprender el estado de ánimo de los demás. La empatía que a veces pueden mostrar se debe a que la otra parte lo tocó con sentimientos similares. La personalidad del ego siente profundamente la distancia con el mundo, por lo que está muy preocupado por la desincronización e inadaptabilidad de los cambios en el yo y el entorno externo, y el miedo a perder la atención y no ser reconocido por los demás, por lo que refuerza constantemente la conciencia y la defensa de la autoprotección. 3. Exhibicionismo. La personalidad egocéntrica también se manifiesta en ciertas actitudes como el entusiasmo por ser halagado y admirado por los demás. Esto generalmente se ve a través del deseo excesivo del individuo de que los demás lo llenen de cumplidos. De hecho, utilizan esta estrategia para prolongar la atención que reciben. No olvidemos que las personas con este tipo de personalidad están dispuestas a hacer lo que sea necesario para ser elogiadas. Por otro lado, los individuos egocéntricos quieren controlar las ideas, acciones y comportamientos de los demás. Y no solo eso, sino que quieren ser admirados por hacerlo. Les encanta sentirse vistos y los demás los admiran. Es por eso que siempre intentan llamar la atención y sobresalir ocupando, por ejemplo, cargos públicos donde son constantemente observados y tienen la oportunidad de ser admirados. 4. Manipulación emocional o chantaje. Las personas egocéntricas utilizan el chantaje emocional y la manipulación continua para compensar sus sentimientos de inseguridad. Solo se preocupan por los demás cuando van a recibir algo a cambio. Aunque el egocentrismo puede afectar las relaciones, identificarlo es el primer paso para manejarlo y dar pasos positivos para cambiar. Las personas egoístas tratan continuamente de influir y persuadir a los demás para que hagan lo que quieren que hagan. Esto se puede lograr mediante el control e incluso la amenaza. 5. Reacciones a situaciones que le afectan. Una persona egocéntrica analizará cada situación considerando solo cómo le afecta. De hecho, las personas egocéntricas suelen tener este tipo de reacción. Estas personas solo analizarán situaciones utilizando el único filtro que conocen, ellos mismos. Por ejemplo, es posible que haya tenido un mal día y solo quiera quedarse en casa para descansar o hablar. Una pareja normal entendería que te sientes mal y estaría dispuesta a quedarse contigo para hablar o simplemente para hacerte compañía. Una persona egocéntrica, por otro lado, se molestaría si ya hizo planes y se lamentaría de ti o se marcharía sin importar lo que sientas o necesites. Esto se debe a que las personas egocéntricas tienen poca o ninguna empatía. Solo se preocupan por ellos mismos y sus necesidades. 6. Sentimientos de omnipotencia. Debido a su frágil autoestima, intentan mostrar a los demás que son personas que pueden hacer todo, que no hay mejor persona que ellos y que, por tanto, es la más importante.
Esto, por supuesto, lo utilizan como mecanismo de defensa para protegerse de los demás. 7. Ambición excesiva. Son personas que piensan que se lo merecen todo, sienten que tienen un potencial inmenso que en algún momento los hará, por ejemplo, los más ricos. Constantemente tienen fantasías de poder, de éxito, tratando de conseguir más y más posesiones, etc. 8. No admite las críticas de los demás. Son extremadamente sensibles a las críticas de los demás. Realmente les molesta y les afecta demasiado que una persona los juzgue y critique porque sienten que no tienen el nivel suficiente o sienten que no están a la altura para poder criticarlo. 9. Problemas en las relaciones interpersonales. Algunos factores que causan problemas en las relaciones interpersonales de la gente egocéntrica son su amor por la exhibición, necesidad de ser reconocido constantemente, su vanidad, su orgullo, la forma en que puede utilizar a las demás personas para obtener un beneficio propio, la manipulación de quienes lo rodean, el chantaje emocional, su incapacidad para escuchar al interlocutor y el rechazo de las personas que lo rodean. 10. Maquiavelismo. El maquiavelismo se define como la tendencia a utilizar a las demás personas en beneficio propio. Este comportamiento refuerza en la persona egocéntrica fuertes sentimientos de envidia, y solo se interesa por las demás personas en la medida en que puede emplearlas para obtener algo a cambio. Cuando alguien tiene una personalidad egocéntrica, uno de los rasgos característicos será la intención de conseguir siempre algo de los demás. Suelen ser personas egoístas que tienden a buscar un beneficio en sus relaciones y por ello intentan usar sus vínculos con un fin. Las personas egocéntricas no valoran a sus círculos más cercanos. Por lo tanto, no sienten que los demás les dan tiempo o que les ayudan a realizar ciertas tareas. Simplemente creen que así debe ser. Tanto es así que siempre intentarán aprovecharse de aquellas personas que se dejen traspasar sus límites. Siempre busca más de los demás sin dar nada a cambio. 11. Piensan que saben más. A pesar de que estén hablando con expertos de una temática, ellos siempre pensarán que tienen la razón en todo, aunque no tengan conocimiento sobre la disciplina en cuestión. En muchos casos, un sinónimo de egocéntrico es precisamente la visión de cierta superioridad ante los demás. 12. Sienten que son el centro. En muchos instantes ellos serán el centro de las conversaciones, a pesar de que nadie les ha mencionado. La persona egocéntrica suele llevar todos los temas a sus intereses, sea de la forma que sea. No puede dejar que los demás sean el centro de nada, siempre deben ser ellos. 13. Se compara con los demás y siente envidia. Le preocupa sentirse valorado como mejor que los demás. De forma indirecta, la persona egocéntrica expresa sentimientos de envidia, ya que no es capaz de aceptar el éxito ajeno. Tampoco son capaces de aceptar la ayuda de otra persona. Este último punto es paradójico, puesto que a pesar de que necesitan recibir elogios y respeto por parte de los demás, se muestran incapaces de aceptar ninguna clase de ayuda. 14. Soledad y pesimismo. Finalmente, la persona egocéntrica se caracteriza por poseer fuertes sentimientos de vacío personal y de tristeza, aunque evidentemente nunca lo muestre. La soledad es el mayor coste de la personalidad egocéntrica, puesto que poco a poco van siendo rechazados por las personas próximas, amigos, familiares, compañeros.